tras las huellas de la historia. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia, con el marco esplendoroso de nuestro Valle del General, prestos para llevar hasta sus hogares un programa más de Tras las Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Imágenes lindísimas que estamos apreciando en esta linda mañana que Dios nos da aquí en el Valle del General. Bueno, para esta tarde el programa se engalana, así como les digo, se engalana en contar con la gratísima presencia del caballero, del señor don Fernando León Ríos. Señoras y señores, para mí es un verdadero placer llevarlo hasta las pantallas de Televisora del Sur, Canal 14. Don Fernando León Ríos, 83 años de edad, nació en Santa María de Dota. Fue administrador del mercado municipal aquí en el cantón de Pérez Celedón por 15 años. También formó parte de la banda municipal por 15 años. Así es que, señoras y señores, es un verdadero placer. Don Fernando, gusto de saludarle, señor. El gusto es mío, don Franklin, agradecerle profundamente la simpatía suya en traerme a conocer este lugar y a un programa tan prestigioso como es el que usted nos transmite todas las semanas. Y de antemano, en nombre de mi familia y en el mío propio, sincero agradecimiento. Muy amable, muy gentil. Hoy en la mañana me sorprendió porque yo pues no le conocía, sinceramente, le soy muy, muy honesto, la faceta a don Fernando León Ríos de administrador, de escritor. Y entonces cuando nos montábamos en el vehículo esta mañana, bueno, me llamó, me satisface el libro que me entregó hoy en horas de la mañana, La vida de un escolar, aquí lo pueden apreciar, de don Fernando León. Qué mejor que esta linda mañana, ya de amanecer con salud, y que don Fernando pues me obsequie este libro de su autoría. Así es que, don Fernando, también ya estaremos conversando sobre este libro, no sin antes pues conocer parte de la vida de don Fernando León Ríos. Dijimos que nació en Santa María de Dota. Cuéntenos, ¿cuánto tiene y por qué se vino al Valle del General? Don Franklin, si le cuento la historia es triste. Yo, cuando eso no había maternidad, no había hospital, pero sí un galerón y un trapiche, y ahí nació el 21 de noviembre, a las 1:30 de la tarde del martes, 21 de noviembre de 1933, este que le habla. Siempre fui enfermizo, nunca creí, siempre fui, pero mal portado hasta decir basta. A la escuela llegué y hice torerías porque era el terror. Ajá. De las bolsas de bizcocho. Ajá. Del pan que llevaban o de las cajetas, porque yo las perseguía como persigue el ratón al queso. Pero la carencia económica de mis papás no permitía que yo pudiera tener los materiales necesarios para estudiar. Nunca me puse un par de zapatos para ir a la escuela, ni tampoco pude ir con un uniforme. Los compañeros de la escuela me regalaban las hojitas y el azúcar y el arroz que venía en bolsas de papel corriente, mi mamá las planchaba para que ahí pudiera escribir. Pero era tan mal portado que me iba a los cafetales ajenos a buscar anonas, jocotes, naranjas, lo que me encontrara, y las dejaba perdidas. Pero otro día, al llegar el maestro y decir, a ver las tareas, la primera tarea era la de Fernando León, en unas hojillas de, como le dije, de las bolsas de papel en que se llevaba el arroz y el azúcar. Cabe agregar que en eso me comparo con Jorge de Bravo. Jorge de Bravo, se cuenta su mamá, escribía en hojas de plátano. Yo lo hice en papel corriente. Por mis escasos recursos económicos nunca pude estudiar. Aprendí música en 1948 con don Dolores Elizondo Monge. Ahí mismo, en Santa María de Ota. Uh-huh. Fui miembro de la Juventud Obrera Católica con el padre José Vicente Salazar. Fui fundador de un equipo que se llamaba El Chanclazo. Dicen, ¿por qué ese nombre tan raro? Porque había pasado una película de Cantinflas, El Circo, y la zapatería que él llevaba montada en un elefante se llamaba El Chanclazo. Y como todos éramos descalzos, nos hallamos muy bien coger el nombre ese para el equipo. Luego me vine para Pérez Celedón el 27 de abril de 1957. Trabajé con la Alcoa.
Me fui a Canaán después. Trabajé por las cañerías, por los caminos, por la escuela, por la salud, con el doctor Armando Carrasco, con el doctor Romero, que en paz descanse, que murió en Honduras. ¿Cuántos años tenía don Fernando cuando se vino para Pérez Celedón? Tenía 24 años. 24 años. Sí. Y entonces me entregué por entero al servicio comunal. Por eso, con todo orgullo, me declaro activista. Porque me preocupan los bosques, los ríos. Sobre todo yo que conocí el río Pérez Celedón, el río San Isidro, en 1951, que no se podía cruzar porque tenía mucha agua en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Y ahora que lo vemos tan seco, me preocupa. ¿Qué irá a hacer de nuestras futuras generaciones si esto continúa así? Tenemos que hacer algo. Y ese algo va a quedar grabado o escrito en un libro que se está haciendo. El quinto libro que estoy escribiendo, que está en mi casa. ¿Qué va a ser de las futuras generaciones? Eso lo veremos más adelante. Hablemos del presente. Fíjese que esto que tenemos aquí al frente, don Frank, todo eso que usted ve, eran los arrozales de don Crisanto Martínez. Uh-huh. Más arriba estaba don Rosario Arrones, allá en Rosario Pacuer. Más allá estaba don Levi Molina. Y si cruzamos la carretera, allá buscando a las cenizas, estaba don Virgilio Corella. Eran grandes agricultores, grandes, pues puede decirse que eran terratenientes, pero eran hombres que se levantaban a las 4:30 de la mañana para labrar el campo, y a las 12 del día estaban en las montañas labrando las vigas con las que harían el templo para la iglesia, o las vigas para trazar la escuela. Ya hoy todo lo vemos hecho por la tecnología. Uh-huh. Y nuestros campesinos ya no son ni parecidos a los trabajadores que fueron los de 1940 para atrás. Sí, don Fernando, cuando usted ingresa al Valle del General, descríbanos, ¿cómo se encontró usted ese valle? Era precioso. ¿Qué había? Yo llegué, por primera vez llegué aquí el 3 de mayo de 1951. Calles de piedra, todas eran calles de piedra. La calle que está de McDonald's al puente no existía, sino que lo que había era la tierra de la familia de don Chelo Valverde, que eran unos naranjales, pero no cosechaban porque había tantas zompopas que todo lo destrozaban. En mayo del 51, en octubre del 53, del mismo año del 51, vine a trabajar en el beneficio que estaba haciendo el Banco Nacional, donde estuvo la meseta que hoy es de Copeagri. Y entonces vino gente de Santa María, el gerente de todos los encargos era don José Monturiol, el jefe de ventas era don José Montialegre, y el jefe de ventas a nivel internacional era don Pedro Raventós, que aparte de eso era el administrador del ferrocarril al Pacífico, y con él había que tratar para poder llevar el café de San José a Punta Arenas. Lo llevaban a Holanda, lo llevaba a otros, a Alemania, pero todo producto de lo que eran los generaleños, que se sacrificaban trayendo su café, pasando por los barriales, por las empaladas. Dices empaladas, aquellos caminos que se llenaban de barro y les ponían palos a atravesar para uh-huh. poder pasar. Y de esa manera empezó a surgir Pérez Celedón. Llegaba uno a la plaza, era donde hoy está el parque, un trillo que la cruzaba desde lo que era la Quintina del Kentucky en ese tiempo, hasta arriba, la esquina de la bomba que fue de don Mario Bonilla. Pero ahí se jugaba fútbol. Hagamos recuerdos de jugadores como don Chalo Rojas, una estrella. Don Manuel Barbosa, que no hace mucho murió. Y todas esas cosas son el producto neto de lo que nos heredaron aquellos viejos generaleños, que como el padre Federico Mowatts, como don Nazario Segura, como don Moisés Quesada, como don Carlos Tabas, y como tantas gentes que se interesaron porque esto llegara a surgir, nos heredaron. Y podemos apreciar que cuando eso sucedió, Pérez, San Isidro el General o el Valle el General no eran más que cuatro distritos. Ureña, que es lo que hoy es el centro. Daniel Flores, que todos lo conocemos donde queda. General Viejo y Rivas. Pero no habían
ni 100 kilómetros de caminos transitables con carros, por si no precisaba, no habían carros, uh-huh. solo habían bestias y más bestias y carretas. Así se empezó, con carretas y con bestias se formó lo que hoy es el Valle de Pérez Zeledón, saturado por los vehículos, como lo podemos ver. Fruto del progreso y de los adelantos que la tecnología nos da. Sí, don Fernando, ahí donde estaba el parque, donde estaba la plaza de fútbol, al frente estaba la iglesia. Siempre estaba ahí. Sí. Esa iglesia es histórica porque bajo una palmera que estaba ahí, fue acribillado a balazos don Cristino Martínez, que era hermano de don Rómulo Martínez. Uh-huh. Y la iglesia era de color rojizo. Yo vine una vez a una fiesta patronal y les dije, ¿cuántos tamales se hicieron? Hicimos 2100. ¿Y por qué tantos? Porque estamos haciendo esa iglesia nueva, porque la que está, se está cayendo. Y si usted llegaba ahí a la esquina, y donde lo que es desde el hotel de los almacenes El Goyo y todos esos, capese, hágase un lado, porque si se le caía una teja, le quebraba la cabeza, porque todas las casas eran de tejas. Ajá. Tejas que habían sido fabricadas por don Atanasio Bermúdez, que trajo a Pérez Zeledón, a San Isidro el General, a trabajar a don Gordiano Zúñiga para que le hiciera tejas y ladrillos. Pero cuando ya empezó a progresar y se usaba más el zinc o salía más cómodo traer las tejas del tejar de Cartago, entonces quitó la fábrica de teja y ladrillo y don Gordiano se puso una fábrica de tejas, de candelas y jabón a 100 metros de donde hoy está Copialianza. Ahí estaba la casa cuando él hacía sus trabajos. Y era bonito. Porque estaba usted parado ahí cuando veía que venía un caballo con una carreta, con unas hojas. ¿Y qué es esa? ¿Qué es ese asunto que viene ahí? Es don José Cruz que va con la carne. Traían la carne el matadero que estaba ahí, por donde estuvo acueductos y alcantarillas, a la par del río. Venía y la descargaba. Tiraba las hojillas en donde estaba la bolsita, por ahí tenía un lote y ahí tiraba y llegaba, traía un viaje cabra, les tiraba agua para quitarle la sangre. Y en la tarde, ¿usted sabe qué hacía? Recoger la basura en la misma carreta. De veras. Y la llevaba detrás del matadero municipal. Había un campillo donde le enterraban. Era tanta que en uno o dos días se le llevaba las basuras. No era mucha basura húmeda porque solo habían tres verdulerías. La de don Manuel Vindas, la de Juancito Vindas, la de Cuyo Zamora y la de y su hermano Manuel. Que estaba uno donde está ahora por... Estaba, ¿qué es lo que hay por ahí? Unos negocios propios de Artelec. Uh-huh. Ahí estaba Cuyito. Manuela estaba al frente de la Suyapa. Y Juan estaba arriba al frente del 5 menos. Solo tres verdulerías. Y entonces venía uno con anonas, con granadillas o con lo que fuera. Y se ponían los tres de acuerdo para no comprarle a uno, tenía que dejar las unas ahí regaladas. Yo recuerdo una vez que yo era muy amigo de don Juan Muñoz y le digo, don Juan, me pasa esto y esto. Traje a nonas a vender y nadie me las quiere comprar. Le digo, yo se las compro. ¿Cuánto valen? Le digo, son 30 céntimos, cada uno son 9 pesos. Yo me las dejo. La señora don Mario Bonilla nos compró un poco de zapote. Y así por el estilo. Porque como no había nada, entonces ellos se lucían. Ahí al frente de donde hoy está el Mundo Mágico, estaba el papá de don Pepe Figueres, don Mariano Figueres. Uh-huh. A la par de él estaba el doctor Koblitz, un dentista. Más arribita estaba el doctor Valle. Y en la pura esquina donde estuvo la verdulería, que ahora es una soda, ahí estaba don Alejandro Ramos con otra, una farmacia. Pero lo curioso es que los indios. Estaba el mejor doctor que ha habido en Pérez Zeledón. Llamaba José Estanislao Sanabria, conocido como Talapa. No. Y llegaba uno y le decía, don José, vengo a que me vea tal cosa. Y se quedaba así viéndolo así, con unos ojos que solo Dios sabe cómo. Y de un momento a otro sacaba el lapicerillo y firmaba la receta y le ponía su doctor, José Errol Flynn. ¿Y por qué? Errol Flynn era un actor americano. Uh-huh. Y don José Estanislao Sanabria era enamorado del arte del señor y firmaba las recetas con el nombre
de quien en vida fuera Errol Flynn, pero ponía el nombre de él, José Errol Flynn, el nombre de él, ajá, con el apellido de Errol Flynn. Pero era doctor, o sea, era curandero, un curandero indígena de natural. ¿Y él quedaba el hombre en algún líquido? Una huilla, solo él sabía qué le ponía. Así, echaba una huilla y empezaba, yo no lo veía que movía los labios, ajá, ahí. Y hay un caso curioso, no me lo van a creer. Un día llegó un hermano mío enfermo, está en Cartago, él. Y le dicen, está muy malito. Y le sonaba el estómago como el bombo de la sincrónica. Voy a darle algo para que se componga. Y le dio unas gotillas así, unas cucharadillas, y al momento que empieza aquel muchacho a abrir la boca y a tirar eructos. Uh-huh. Y dice, pues sabes que ya me compuse. Y le dice, el jueves lo opero. Y se fue para San Pablo de Tarrazú. El jueves, como a las 9, se acostó tempranito, como a las 6, 7 de la noche. Y no pudo, ya en la madrugada no podía dormir. Y otro día se levanta y vio que estaba bien, se tocaba a ver dónde estaba la herida. No había tal herida. Porque Talao curaba con sistemas, él se comunicaba espiritualmente con el doctor Moreno Cañas. Y ahí vienen las leyendas esas de los, de la curación de los espíritus y todo. Pero en Pérez Zeledón, ya Pérez Zeledón, no ha habido, quizá ni habrá, otro doctor como Talao. Y era indio 100%, porque lo cogieron, que lo dejaron una tribu de indios, vino del otro lado del Chirripó y lo dejaron perdido allí en, de Miravalles para acá en los potreros. Ahí lo encontraron los monjes, don Andrés Monje lo cogió y lo curó, porque estaba todo lleno de espinas y de suturaciones, lo curó y se lo llevó y lo puso a la escuela. Uh-huh. Y era, en la escuela era maravilloso. ¿Ah, sí? Y era un indito, José, uh-huh, Estanislao Sanabria. Uh-huh. Los papás de José Estanislao Sanabria vivieron en Herradura, Tranquilino Sanabria, y ahí dejaron sus cafetales, y todavía hay por ahí quedan recuerdos indígenas por de ellos, porque hay muchas ollillas, de vez en cuando encuentran, uh-huh, ollas de Urabá y algunos trabajillos así, pero... ¿Murió? Ah, sí, ya está, al tiempo murió, sí. Pero le advierto una cosa, don Franklin, uh-huh, qué interesante poderle dar a conocer a la gente las raíces de nuestros pasados, de nuestro pasado. Claro. Podemos apreciar que en 1927 llegaron aquí las primeras maestras. En el año 1890 llegaron los primeros padres paulinos. Se les dice paulinos porque eran de la Orden de San Vicente de Paúl. Don José Reinderhoff, el que tiene aquel colegio allí en los Chiles. Uh-huh. El padre Federico Mova, que fue el que organizó a la gente del Valle General para que esto fuera cantón. Don Trino Montero, no lo vean, ya en paz descanse. Un pionero que tuvo que jugarse la vida, yendo a Santa María muchas, incontables veces a transar, con los vecinos de Santa María de Ota para que dieran el permiso para que Pérez Zeledón se desentere. ¿Él fue jefe político? Después fue autoridad, grandes, uh-huh, autoridades fue, pero fue el primer secretario municipal. Uh-huh. Fue abogado. Por ahí fue el jefe de Meyes Venegas. Usted no sé si conoció Nicomedes, a Meyes. Nicomedes, claro. Nicomedes ni Bebedes. El que tenía la calle Oros. Sí, ese don Meyes era el policía. Uh-huh. Y se paraba a don Trino. Todo serio, ahí, con aquella seriedad que lo caracterizaba en la jefatura vieja. Y Meyes estaba donde está ahora el Banco Nacional. A controlar, a revisar, a ver. Y en cierta oportunidad, en una fiesta patronal, cuando ya esto era diócesis, llega Monseñor Quesada y se queda viendo. Y llegan cuatro señoras. Y le dice, ay, monseñor, usted en esas cosas, ¿y qué quieren que haga? Usted no sabe que esa plata es maldita. ¿Cómo va a ser maldita esa plata? Si yo la revuelvo con la otra es bendita, entonces se compagina. No ven que si yo no pongo este baile aquí, entonces los dueños van y lo ponen donde garita. Ah. O lo ponen en el hoyón. Uh-huh. ¿Y qué hace el padre Coto cuando sean 9 meses? Bautizar chiquitos, dice, por eso mejor me quedo aquí. ¿Sabe dónde voy a estar yo? Yo debía estar predicando en el Bartico. Y le dicen, ¿y saben por qué no lo hago? Porque ustedes me critican, pero ahí es donde debiéramos de estar nosotros, enseñándoles a Dios, no aquí,
Y ustedes, que me vienen a criticar a mí, vaya, rezarle un Padre Nuestro al Señor, a ver si las personas... Y nosotros, ya sabe, uno chiquillo sí. No, nuevillo, sí. Unos 26 años, ahí oyendo aquella conversación de aquellas alegatas que tenían entre ellos, porque pasará la historia y Pérez de León no volverá a tener un obispo de las características de Monseñor Quesada. Era que era todo dar. Sí. Fue el primer obispo. El primer obispo que nació, llegó aquí a Pérez de León en 1954, cuando esto se abrió como diócesis. Después estuvieron, antes habían estado los padres paulinos, el padre Quirós y otros más. Pero el padre Quirós pareciera que hubiera sido español, uh-huh. Que el padre más bravo. Uh-huh. El padre se fajaba a los cascarazos con cualquiera. A veras. Pero llegó el padre Jiménez, Rodrigo Jiménez, y lo sentó en raya. Que uh-huh. Bueno, es que Rodrigo Jiménez. Pero aparte de ellos estaba el padre Joaquín de la Asunción, que era alférez del ejército español, y los puso en la silla los dos, y ninguno se animó a salir a carga, porque el padre Joaquín eran hombres, aparte de ser sacerdotes, tenían la facilidad de poder expresar su masculinidad en ese campo. Uh-huh. Y por dicha, que las cosas van cambiando. Yo recuerdo, don Franklin, una vez que se hizo un pleito entre los amigos de la Alcoa y los de la Bechify. Empezaron donde estaba la ferretería Xiomara. Ahí empezaron los Lizano contra los Solís. Y cuando terminaron, donde está la bolsita, ya habían caminado como 400 varas, habían como 15 personas descalzas, porque de tirar patadas volaban las zapatillas por allá y ahí se perdían entre la multitud. Uh-huh. Y la gente atrás echando carbón, animando a unos y hacerte un lado porque ahí te va. Uh-huh. Y aquella cuestión era desorden. Hoy por dicha, cuando hay un pleitecillo, resulta que se van a ir a pelear a las 50 varas y resulta que en el camino resultaron que eran familia, como vamos a pelear entre familia. Ya no hay ese sí. Salvajismo de antes. Antes sí era. Eso era un salvajismo. Sí. Porque cuenta don Emilio de Ureña que cuando él llegó a Pérez Celedón, al Valle General, a hacer el estudio que lo mandó a hacer el gobernador, no había policía. Pero sí, el contrabando se cruzaba por todos lados. Venta libre, era más fácil conseguir una botella de guaro que una botella de leche. Ajá. Así, porque no habían vacas, no había ganado, no había nada. Pero con el tiempo llegaron las leyes y como que la gente se alborotó a ser más mala. Con las leyes no sí. Le tuvieron miedo a la ley, sino que se hicieron más malos. Dice don Emilio que los cerdos no se podían tener, porque como las casas eran abiertas, se metían a la cocina a dormir debajo de las camas de la gente. Entonces tenían que hacer una gran zanja para que el cerdo no pudiera brincar. O tenerlos por allá amarrados con unas trompillas y unas horquetas que no se brincaran uh-huh. Nada. En cierta ocasión, esto era tan así, tan a la bulla, que el padre León se natrat, a don Juan Chover que se fueran a montear. ¿Y a dónde vamos? Le dice Juan Chover. ¿Quién sabe? Dicen que ahí en medio de los dos ríos salen cabros y venados. Y ahí tal vez matamos uno. Cuando vio a don Juan Chover que venían dos ojos caminando, y le soltó ese balazo. Cayó y se va el padre todo contento a juntar el cabro y resulta que era la mulilla que él tenía para ir a pasear. Se le había piado a don Juan Chover. Contaba Juan Ernesto Chover cuando estuvimos en la alcoba de todas esas situaciones y que le tocó a mi pobre tata. Sacar un caballo de los que él tenía en la finca para traérselo al padre, porque él no podía dejar de peregrinar. Y esa gente peregrinaban al Cerro La Muerte, al Cerro Chirripó, peregrinaban por todas partes. Y últimamente el padre León Sarat Natrat murió hace algunos poquitos años en Guaymí, allá en Bribri. Uh-huh. Para allá se fue a trabajar, porque ellos como misioneros paulinos tenían que ir a terminar su obra. Y él se fue a terminar allá. Un muchacho, Barrantes, que vive en Valencia,
fue un día a visitarlo y se quedó como 4 meses con él. Y si vieran, nos contaba. ¿Qué tribulaciones pasan esas gentes? Dice. Dice, la gente solo quiere pescar y cazar. Casi no siembran nada, dice. Y entonces en avión tienen que llevarle las candelas y otras cosas más. Dice, ahí se vive muy triste. Y entonces le decían que ahí y se puede ir a trabajar, ahí a ayudar. El que tiene como que vaya, pero si no tiene nada, que no, porque ahí se queda muerto. Era una vida fatal la que se llevaba el padre León en esos lugares, ahí por las zonas de Talamanca. Hoy por hoy podemos apreciar las vicisitudes que pasamos nosotros, las tormentas que tenían que sufrir en aquellos tiempos nuestros padres. Y el gobierno ahora les da beca, les da almuerzo, les da transporte, les ayuda con todo lo que puede, hasta les permiten el internet y no quieren estudiar. Yo me quedaba dormido sobre el pupitre por hambre, porque habían nacido mis hermanos gemelos, Baltasar y Seba Fabián, en 1945, cuando la guerra, acababa de terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. No se conseguía mucho alimento, el dulce era muy escaso, y se pasaban las... Yo cursaba el quinto grado en manos del maestro Antonio González Flores, muy enérgico, muy exigente, pero de un corazón bondadoso. Y entonces yo me quedaba dormido sobre el pupitre por la desnutrición, y él me decía, vaya, dígale a Selmira que me mande el desayuno. Y no era tal desayuno. Era para que ella me diera a mí algo, para que yo me repusiera mientras iba a terminar. Si me iba a desmayar, que lo fuera a hacer a la casa, pero no en la escuela. Bien, estamos conversando con don Fernando León Ríos, aquí en Tras las Huellas de la Historia. Ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la zona sur. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia, conversando con don Fernando León. Ese paso entre Santa María y Dota y el Valle del General, don Fernando. Sí, nosotros había que salir a las 5 de la mañana al empalme a pie, porque el bus salía, el bus no, cuando eso no había un bus, la cazadora. La cazadora salía del Hotel El Trébol en la avenida Tercera en San José, donde Graciela Loría. Y cuando ya venía por Santa, por el empalme, ya estaba uno viendo así, y volvía uno a ver una cazadora amarilla, decía, la ola marina, San Isidro del General. Y entonces se venía uno tranquilo ahí, acomodadito. Pero más cerrada, porque hacía tanto frío y tanto viento que cualquier agujerito era suficiente para que invadiera todo el campo del autobús. Entonces ya cuando llegaba uno a la chonta, estaba un señor por allí con 2 jabas con repollo que traía para perecer. Se venían 2 amigos y había un señor con 3 sacos llenos de palmito. Para, y ahí iban en la cazadora, porque la compuerta venía con jabas, con gallinas, con chanchos, con perros y hasta gatos que traían, eso lo echaban ahí. Pero lo que era comida producida en los campos de agrícolas de ese lugar, los traían en los pasillos. Uh-huh. Y ahí venía uno como un pollo enjarrado, con los pies para arriba, porque a nadie dejaban. Venía mucha gente, sí. Claro que sí, a nadie dejaban botado, eso era una gentileza. Y pasaba uno ahí por la Georgina, de don Toño Retana, a tomar café y con unos gallos de papa deliciosos que vendían ahí. Era algo especial esa cocina. Y seguí, cuando estaba ahí, llegaba División, hasta ahí llegó la tranquilidad. Porque eran canastas con culantro, con apio, con verduras, y, en fin, toda aquella cuestión. Pero lo importante era llegar. Llegábamos ahí donde don Lalo Acuña, descargaban en la acera aquella tierra de cajas y jabas y de todo, y la gente caminando por la calle, porque eran solo piedras, no había piedra, lo que se llama lastre. Esas eran las calles que había en Pérez Celedón. Muy tristemente, un día pasó un señor, se llamaba don Napoleón Campos Ortiz, y ya
vio la necesidad de quitar a esa gente de ahí, porque estaban tirando a la gente a la calle. Uh-huh. Y entonces las carretas, que eran los que se trabajaba, uh-huh, les costaba pasar, no es como ahora, que ahora son los taxis, no, uh-huh, eran las carretas, entonces las pasaban, iban pasando don Gordiano Zúñiga, don Abdón Barbosa, don, bueno, están todos los, uh-huh, que trabajaban con bueyes, ahí por los lados. Y entonces quitaron la parada y se la llevaron allá para donde estaba el mercado, ya cuando eso había mercado, y así fue como los inquilinos muy contentos, porque vendían 12 colones por día. Uh-huh. La semana que pasaron el autobús vendieron 22 y hubo algunos hasta lloraron. Recuerdo bien a doña Jovita Navarro, a doña Leita Sandí, a Carmen Zúñiga, Melchor Calvo, don Víctor Rojas, que vendía frescos. Y en fin, fue un cambio total. Pero ahí llegaba el bus y ahí se encontraba uno a don Carlos Chávez. Don Carlos Chávez tenía una pajarera que no se podía entrar. Ajá. Porque si no le pegaban las cuitas en la cara o en la espalda, el olor no lo dejaba entrar. Y él era feliz ahí. Carlos, uh-huh, Chávez era el esposo Socorro, una señora que por muchos años vendió lotería, que es la mamá de un muchacho conocido, tal vez de Franklin Pingua. Era, ah, sí, claro que sí. Bueno, o sea, ella, claro, era la mamá de ese. Esos eran los de, ese, ajá, los de esos negocios. Ajá, ajá. Y llegaba uno ahí, encontraba a un Beto Badilla riéndose, que parecía Barrabás, pues solo tenía un colmillo, y levantaba la cabeza muerto de risa. ¿Qué, te vas a tomar un fresco? Y le vendía uno un fresco con un queque que lo hacían donde don Omar Ávila, que estaba una panadería que estaba frente al Cinco Menos. Un queque parecía un ladrillo y un jarrón de agua así teñida por 25 céntimos, y con eso tenía un almorzábamos todo el día. Uh-huh. Y ahí empezaba uno a ver qué hacía, y como el calor era tan excesivo y uno venía de clima frío, de clima fresco, lo agobiaba el calor a uno aquí. Y en esas tribulaciones y en eso nos fuimos desarrollando, y así se desarrolló el nuestro querido cantón, y así se hizo ciudad. Ojalá que nunca intenten soñar en ser provincia, mejor que nos quedemos como un cantón. Pero hay que hacer tanto, tanto en el cantón de Pérez Celedón por organizar, que ya esto se le fue al gobierno de las manos y no, sí, lo van a poder detener. Don Fernando, 15 años como administrador del mercado municipal. Sí, ahí. Bastante. Sí, ahí, eso cuando ya vino el se crió el IFAN, recomendaron que el jefe político no podía ser el ejecutivo. Entonces don Oscar López pasó, que era presidente municipal, pasó a ser ejecutivo. Y Juan Céspedes, que había sido ejecutivo, pasó a ser delegado cantonal. Entonces hicieron unas reformas. Don Oscar hizo unas reformas. Pasó a don Alcides Chacón, que era el encargado del mercado, a la administración de puentes. Y yo, que estaba con la cuestión de la plaza de ganado, empezando a trabajar, me pasó al mercado municipal. Ahí tuvimos, me pusieron las normas para que trabajara, me eché enemigos, unos amigos otros, porque los, uh-huh, teníamos que ponerlo en regla. Por dicha que yo no soy hijo de Adolfo de Hitler, ni cosa por el estilo, porque yo era muy exigente en las disciplinas. Y entonces hubo que pelear con gente de mucho nivel económico, porque tenían los tramos alquilados a 500 colones y ellos solo le pagaban a la municipalidad 75 por mes. Entonces tuvimos que hablar con don Francisco de Paula Amador, que era el representante legal, con don Juan Céspedes, que era el jefe político, y con don Oscar, a ver qué hacíamos. Y entonces don Francisco de Paula dice, no, aquí hay que respaldar la administración, porque si ahí lo pusieron, de ahí, ese es el trabajo de él. Y entonces hubo que echar 5 de esos viejos de plata, no echarlos afuera, sino pedirles que abandonaran o que vieran a ver qué hacía. Entonces le vendieron los tramos, uno a Pío Corella, otro se lo vendieron a Talío Jiménez, otro se lo vendieron a don Tulio Barrantes, que eran los inquilinos, el otro a don Luis, a William Blanco, y el otro a don Luis Castro. Se hicieron todos dueños. Pero quedaba muy duro, faltaba algo muy duro, que era que los inquilinos de los tramos de adentro, de los abarrotes, tenían que pagar adelantado. Y había gente que en el mes de junio apenas no iban pagando el mes de marzo. Y había que alinearlos. Uh-huh. Se les llamó la atención, don Oscar fue y hablaron con ellos. Y cuando era fin de año,
todo estaba en orden. Un día de tanto le dijo doña Alba Herrera, les dije, ¿por qué no invitamos a los regidores a que se tomen un café con nosotros? Y les decimos que si nos dan permiso para pintar el mercado. Todos estuvieron de acuerdo. Los llamamos y llegaron todos, no faltó ninguno. Y en determinado momento le dije a doña Alba que le hablara. Doña Alba Herrera se levanta con mucha parsimonía y mucho cuidado, les dijo, y rotundamente dice don Juan Céspedes, no, era así un no seco. Ustedes pagan un alquiler, la obligación es nuestra hacer ese trabajo, ¿de qué color quieren? Nos volvimos a ver todos, tanto los inquilinos y la administración, así unos a otros. Que ustedes elijan, eso nosotros no lo podemos decir. No, pidan qué color. Bueno, queremos un color crema con café oscuro. Y otro día estaba don Ernesto Picado, con más de 40 galones de pintura, como con 10 piones y las escaleras. Uh-huh. Y en cuestión de una semana nos dejaron el mercado nuevo, a través del diálogo y de saber tratar con la gente. Ese mercado municipal es donde está actualmente el complejo cultural, ahí está ubicado. Donde está. Ahí hay una parte de la historia, sí. Porque llegó don Arturo Infante, que vivía en Platanillo, y él era el síndico del Distrito Primero en 1969. Y entonces llegó con una venta de piñas y no se las quisieron comprar, entonces se puso a venderlas en la acera. Y don Alcides, que era una persona cumpliendo con sus leyes, le dijo que no podía. Uh-huh. Entonces se las llevó al Hospital Viejo, que estaba donde está ahora. Uh-huh. por la Y. Uh-huh. En la tarde, don Arturo le contó a la municipalidad lo que había pasado, que él no culpaba al administrador, que se había cumplido con sus deberes, pero que había que hacer algo por el resto de agricultores. Y ese día nació la Feria del Agricultor, porque acordaron que los viernes se iniciaría la Feria del Agricultor usando las aceras frente al mercado. Ajá. Ahí fue cuando don Napoleón Campos pasó la parada para ahí y ahí se mejoró. Me duele mucho porque posteriormente vinieron los empleados del CATI de Turrialba a pedir información que no se les podía negar y a decirnos que era que ellos pensaban poner la Feria del Agricultor en Turrialba. Y en el gobierno de don Rodrigo Carazo se abre la primera Feria de Agricultores en Turrialba y dicen que fue, ahí se la oficializaron al gobierno, cosa que había nacido. Todas las ideas las llevaron de Pérez Celedón. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos protagonistas del avance en muchas cosas de la meseta central. Uh-huh. Y podemos ver que ahorita hay una organización en Pérez Celedón que trabaja arduamente, pero el pueblo no le responde, que es la Opiado. Si la gente atendiera las peticiones que la Opiado hizo, ahora convocando a una reunión, a una gran reunión para protestar por los precios de los autobuses, hubiera recibido más respaldo. Sin embargo, hoy pude apreciar que ya el servicio Cocorí tiene 5 colones menos. Uh-huh. Y así como esa, ojalá que haya muchas más. Todas las de 185 que se bajaron a 180. ¿Por qué? Porque hay una organización, o una ONG, organización no gubernamental, que trabaja arduamente por los servicios del cantón. Tenemos que unirnos a ellos, claro. Tenemos que trabajar con ellos. Y así como hemos luchado a brazo partido por sacar adelante nuestro cantón, tenemos que seguir luchando por dar la cultura que él se merece. Don Fernando, su paso por la banda municipal, el tiempo corre y hay mucho que hablar con usted. Eso es muy vacilón. Sí. Fíjese que el primero de mayo de 1966 había que tocar el himno nacional porque era el primero de mayo. Uh-huh. Y uno de los compañeros, no voy a decir su nombre, dijo que él no iba porque el presidente que iba a entrar no era de su agrado. Y entonces yo había trabajado con don Ramón Mata en el limbo cuando fui guarda y me dice, ¿vos qué? ¿Te animarías? Son solo 2 piecitas, me dice. Ah, dele. Era el himno nacional, la patriótica y una piecilla corriente ahí, ya nada más. Y me dice, ¿te quedas conmigo? Y ese otro, y ya dijo la palabra, que ni se arrime más. Y ahí empecé. Y entonces
gracias a eso, cuando quedé ciego por 8 meses, el seguro me curó, me dio el tratamiento por estar asegurado por la banda municipal. ¿Qué nos ganábamos? Nos daban 100 colones por mes. Con esos 100 colones por mes compré un lotecito en Barrio de la Cooperativa y así me fui formando hasta ser lo que hoy he llegado a ser, a base de libros. Porque tengo una cosa, don Franklin, se voy a decir. Sí, señor. Si usted me hace una pregunta, si yo no sé lo que hay que responderle, yo lo invento. No, sí. Tengo la ventaja de que sí. Si no puedo corroborar una cosa, sí. No la digo. Sí. Si no se puede corroborar, no se puede hablar. Cierto. Don Fernando, bueno, al inicio hice mención de este libro. Fernando León Ríos, La vida de un escolar. ¿Podríamos así desmenuzar rápidamente en qué consiste este libro, esta obra? Bueno, la primera parte es la vida de un chiquillo. La vida de un chiquillo. Tomando como ejemplo mi situación. Ajá. En segundo lugar está cómo llegó la electricidad a Pérez Celedón. El tercer, la otra historia es cómo se desarrolló la artesanía en 1972. Y la última parte es... ¿Por qué nace el programa Sembrando Agua? Esos tres, ahí están las tres notas, ¿verdad? Viene una cantidad de versos que se me atravesaron ahí, de camino, palabras que se cruzaron, y las fui acomodando unas con otras. La última parte ve que es un censo de fotos, sí, podríamos decir un cúmulo de fotos. Ese es mi papá, esos son mis tíos. Este es Toño Río, no sé si usted lo conoció. Así, don Antonio Ríos, sí, eso, falleció. Ese era mi tío. Uh-huh. Esos son mis tíos paternos. Uh-huh. Esta es la iglesita donde me bautizaron, me confirmaron, y todo. La iglesia vieja de Santa María de Dota. Esa. Ah, sí, correcto. Y así por el estilo, ahí tenemos una viejecita allá, uh-huh, más adelante, que nació en el año 1845 y murió en 1940, es esta, Marcelina Falla Sureña. Uh-huh. Y por el estilo, mi papá, uh-huh, mi mamá, que están ahí. Uh-huh. Y ese era mi papá cuando tenía, uh-huh, como 32 años. Y así por el estilo. Entonces yo dije, bueno como son cosas mías, ahí los voy a meter. Y esto es lo más vacilón. Usted no me saca, mire. No. Vea qué figurita. Sí. Con la lengua afuera. ¿Eh? ¿Y qué podemos apreciar? Bueno, ahí está don Fernando. Fernando León dice que con la lengua afuera. Sí, haciéndole mueca a esa pobre criaturita que está a la par mía. Era tremendo usted. No, ¿quién dice? Qué bueno. No, pero sinceramente, don Fernando, veníamos comentando ahora en el vehículo que es interesante, tiene su costo. Claro, que sí, todo tiene un costo. Sí. Todo tiene su costo y sus cosillas, así. Ahora, si alguna persona tiene interés en adquirir... Tiene que darme tiempo, unos 15 días que me vengan 50 más que pedimos, porque lo hacemos en Carolina del Sur. Ajá. Y con mucho gusto valen a 7,000 colones cada uno. 7,000 colones cada uno. Yo les insto, sinceramente, para que compren este libro de don Fernando León Ríos. Así es que quedan cordialmente invitados. Empezar a leerlo. Vea, Valle de los Leones en el Cerro Chirripó. Valle de los Leones en el Cerro Chirripó. Por aquí pasaron 3 leones, pero ninguno rugía. Ninguno rugía. Fernando León Ríos. Ajá. Fernando León Fallas y Roberto León Fallas en el Cerro Los. Vamos a ver si me lo permite. Claro, a ver que si sí. Don Graven nos hace esas tomas. Ninguno rugía de ese. Ninguno rugía, todos era ahí. Todo León. Todo León, el otro, el hermano mío también está, sí, ahí. Ajá. Qué interesante, don Fernando. Todo esto que usted nos está mostrándonos, dándonos a conocer, todo es historia. Definitivamente todo es historia.
toda esa historia, y la historia no pasa. La historia no vivimos, porque no somos historiadores, ni somos catedráticos como para decir compro. Estas son las mismas personas, pero en la pura cresta Chirripó. Uh-huh. Este es el puro cresta Chirripó. Uh-huh. Pero yo me enorgullezco de lo que he podido aprender a través de los libros, a través de los tratados, a través de los cruces con la gente, y en fin, tantas y tantas cosas. Porque soy hombre curioso. Sí. Digo curioso porque en 1871 a 1937 estuvo aquí por estas zonas José Breinderhoff. Ajá. En 1879 a 1935 Federico Maubes. En 1894 a 1967, Don León Matrato. Y en las primeras maestras que vinieron a Pérez Celedón en el año 1927 al Valle del General, Mercedes y Trinidad Vindas, Mercedes Valverde, Lilian de Mungalo, María Antonieta Quesada, que fue la esposa de Don Juan Chover, y Chepita Bermúdez, la esposa de don Atanasio Bermúdez, y la señora don Landelino Muñoz, que no pude conseguir su nombre. Como ustedes pueden ver, estas son la base de la cultura académica de Pérez Celedón, y esta es la base de la cultura religiosa de nuestro cantón. Bien, estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia, conversando con don Fernando León. Una pausa comercial y ya regresamos. Entérate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14. Twitter, TV Sur. YouTube, TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr. Bien, estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia, ya prácticamente en la recta final. ¿Qué se le ha quedado por hacer a don Fernando León? Vamos así un poco rápido. Hay que hacerle honor a las palabras de José Martí. De lo que hice ayer, ya no me acuerdo. Me interesa lo que pueda hacer mañana. Perfecto. De ahí que Dios ha de poner en mis manos las necesidades que él quiere, en las que yo participe, y yo como hijo suyo presto estoy a hacerle caso a su mandato. Y todo esto lo hacemos a través de la meditación, de la metafísica, y estar muy atentos a lo que los amigos de uno piden, exigen o creen. Un amigo me dijo que quería que hiciéramos una historia sobre todos los personajes de Pérez Celedón, algunos con fotografías, otros con relatos. No sé si lo podré complacer. Yo no soy historiador. Hay partes que no tengo dinero para poderme conducir. Pero mientras tenga vida, tengo espíritu. Porque yo no quiero meterme en los asilos, en los grupos de ancianos. Yo no estoy viejo. Lo que estoy es arrugado y con el pelo blanco. Pero yo me siento tan alegre y tan claro, con deseos de vivir. Como ¿está bien usted, de salud? A lo último, sí. Como usted no se imagina. Sí, 83 años. 83 años, ahora en el mes que viene. ¿Está bien de salud? A lo último, pese a que hace 3 meses estaba con las patas para arriba. Aquí tengo una herida, aquí donde me sacaron la vesícula biliar, porque tenía una pancreatitis, me tenían a pura morfina. Me perdí conocimiento que me hicieron la operación en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos tenían un hospital en San Pito, que ya me iban a operar. Y me decía la chica, no papá, usted está en el hospital de San Isidro General, no, yo estoy en Nueva York. perdido, con temperatura de 44, 45 grados, ahí, casi fundido. Y en este hospital, gracias a Dios, a los médicos y al cuidado que a uno le ponen, tanto las chiquitas que están ahí, enfermeras, como los muchachos, son flores del jardín de la humanidad que necesitamos. Nosotros hablamos de la juventud y es que nosotros no nos queremos ajustar a ellos, queremos que ellos se ajusten a nosotros, pero nosotros tenemos pensamientos muy anticuados, ellos tienen otros, démosle campo a la juventud que se desenvuelva y pidámosle a Dios que no se equivoquen en el camino.
¿Cómo observa desde el punto de vista suyo, la percepción suya, el desarrollo de Pérez Zeledón? El desarrollo de Pérez Zeledón está muy, 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 como le dijera yo, muy quebrantado. Uh-huh. Necesitamos más espontaneidad, necesitamos no desarrollar la ciudad, necesitamos desarrollar los distritos. Si desarrollamos los distritos tendremos crecimiento, pero en el centro de la ciudad hacer tantas cosas y tantas alaracas y tantas situaciones no nos benefician para nada. Nos benefician cuando le abramos buenos caminos a la gente, allá en los, a las distancias, cuando podamos llevar al presidente de la República que vea las situaciones y las necesidades de esas gentes, pero que no que las vea, a que les busque la solución. Sí. ¿Políticos o politiqueros? Politiqueros en el actual momento, porque ya usted, el primer decreto, la primera reunión para hacer que esto fuera cantón fue el 6 de agosto, la segunda fue el 5 de septiembre, la tercera el 6 de septiembre, con 24 horas una al otro. Tiempo récord. Para que don Cleto González Víquez tuviera el decreto listo. ¿Y ahora cuánto se tarda? Ah, no, ahora se tarda un año. Sí. Cada muerte de obispo, por dicha que no se mueren, la lleven bien del cuello. Cuando eso es claro, había razón, eran solo 9 diputados. Uh-huh, uh-huh. Ahora son 57. Cuando eso éramos solo 900 mil habitantes en el país, hoy somos 4 millones y medio. En Pérez Zeledón no habían 40 kilómetros de camino, hoy tenemos 1.236 hace 20 años. Más lo que se ha desarrollado en ese tiempo, tenemos 2.500 kilómetros de caminos vecinales en Pérez Zeledón, que son la fuente del desarrollo. ¿Por qué se desarrolló tanto en la Mesopotamia? ¿Por qué se desarrollaron los egipcios? Porque tenían vías de comunicación a través de los ríos y a través de otras formas. Así fue como se creció, crecieron, como creció Atenas, como creció Grecia y como crecieron tantos lugares. Porque así no buscamos las fuentes de conducción hacia los centros de población, aunque queden largos, pero son generaleños y como generaleños también son costarricenses. Don Fernando, ¿le teme a la muerte? No, lo digo con todo. Después de lo que pasó en el hospital, la muerte no es más que un cambio potrero. Pasar de vivir entre angustias y penurias a vivir en un campo de felicidad en donde solo se goza de la paz interna con la compañía de Dios. ¿Cómo quiere que se le recuerde, don Fernando? ¿Ah? No, ¿cómo no, quiere no, que no, se no, le recuerde? No. Que se olviden de que una vez que pasó, una vez de paso, nada más. No. Si nada de lo que hacemos, lo hacemos por buscar galardones. Lo buscamos pensando más en el bienestar de los ajenos que en el nuestro propio. Yo solo pienso en los pobres de mañana, si los dejamos sin bosque, si los dejamos sin agua, si los dejamos sin escuelas. Porque lo que dijo don Ricardo, lo que no se hizo fue porque no se pudo, pero no porque no se quiso. O lo que dijo Abraham Lincoln, si yo me dedico a contestar las ofensas que a mi oficina llega, esta tendría que permanecer cerradas. Hago el bien a quien puedo, como puedo y cuando puedo. Si al final salgo bien, solo Dios sabe mi esfuerzo y sacrificio. Pero si salgo mal, ni la corte de 100 ángeles podrán librarme del tribunal de la humanidad. Abraham Lincoln. Don Fernando, ha sido muy amable, señor, le agradecemos mucho. Ha sido muy gentil, sinceramente, ha sido muy amplio, muy amena su conversación. Le agradecemos sinceramente, mis respetos para usted. Muchas gracias, don Franklin. Yo soy el que tengo que agradecerle al canal y al muchacho, al camarógrafo, las atenciones que nos ha brindado usted. Su gentileza no tiene comparación. Quedan muchas cosas que no hemos dicho. Quedan muchas cosas. Muchas cosas, porque claro. Hay muchas cosas. Falta hablar de la vida privada de la persona. Sí, sí. ¿Por sí, qué sí. No vamos a poder hablar de la vida privada? Claro. Por si ya eso pasó, ya no vuelve. Don Fernando, muy amable, muy gentil, muchas gracias. Hemos conversado aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en el programa Tras de las Huellas de la Historia, con don Fernando León Ríos. Gracias por su compañía, que Dios bendiga sus hogares. Buenas tardes. Tras las huellas de la historia.
personajes, vivencias, anécdotas.